Su jornada ha sido marcada con retos y desafíos y dificultades, pero con mucho amor y muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones, de las cuales las más grandes bendiciones son estos seres humanos que están aquí enfrente sentados, que hoy les acompañan, que son sus queridos hijos y sus nietos. Qué bueno ha sido Dios con ustedes. Y por esta razón, creo que es apropiado empezar esta celebración con una oración de gratitud. Oremos. Amado Dios, tú eres el invitado de honor en este día. Estamos aquí para decirte gracias. Gracias por toda una vida que se ha vivido junta, pero también para pedir tu bendición sobre esta pareja y sobre su familia. Gracias por cada amigo, por cada familiar que hoy está aquí acompañándoles. Te pedimos, Señor, que tu presencia se haga sentir en esta boda, así como en aquella boda de Caná de Galilea, donde tú fuiste y tu presencia cambió todo en su historia. Ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos, a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. El cumplir votos y compromisos no es fácil en nuestro día. Y por eso hoy, todos aquí celebramos este hermoso día con ustedes. Aunque sus primeros votos fueron hechos en secreto, hoy los renovarán en público. Y esto será un testimonio de la fidelidad de Dios a ustedes y de su fidelidad el uno con el otro. Hector y Alma, ¿están dispuestos hoy a entrar en un pacto matrimonial frente a Dios? ¿Determinarán pasar el resto de sus vidas en compañerismo amoroso el uno con el otro? ¿Renovarán su apoyo por su pareja y se comprometerán una vez más a amarse hasta que la muerte los separe? Si es así, contesten, sí, lo haremos. Amén. Y celebramos con ustedes este importante momento. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way.
Sin embargo, en las ceremonias cristianas no es la suerte que buscamos, sino la bendición de Dios sobre la pareja. Así que pedimos, bendice Señor estas arras, que el novio y la novia se entregan hoy, que sean un símbolo de que seguirás derramando sobre ellos la abundancia de tus bendiciones. Héctor, repite después de mí al poner estas 13 monedas en las manos de tu esposa. Alma, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y como signo de las bendiciones que vamos a juntos compartir. Estas son una señal del cuidado que tendré de que nada bueno te falte en nuestro hogar. Alma, repite después de mí. Héctor, yo la recibo en señal del cuidado que tendré de valorar todo lo que Dios nos dé. Alma, ahora tú pon las monedas en las manos de tu esposo y repite después de mí. Héctor, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y como signo de las bendiciones que vamos a juntos compartir. Estas son una señal del cuidado que tendré, que nada bueno te falte en nuestro hogar. Héctor, repite después de mí. Alma, yo la recibo en señal del cuidado que tendré de valorar todo lo que Dios nos dé. Ahora regresen las moneditas a su cajita y pídanle ahora a Dios juntos, repitiendo después de mí. Señor, bendice nuestra unión. Bendice nuestro hogar. Bendice nuestro amor.
y que la bendición mayor, que es tu presencia, nunca nos falte. Que tu luz ilumine siempre nuestro camino. Amén. Les dijimos que en este día iba a haber regalos especiales. Y tenemos uno, ¿verdad?, que no se estaban esperando. Dios les ha colmado de bendiciones en estos 25 años. Las bendiciones más grandes que ustedes han obtenido son sus hijos y sus nietos. Y ellos tienen una prenda especial para ustedes en este día también. Para ti, Héctor, ellos tienen este anillo. Y para ti, Alma, este anillo. El propósito es que este anillo vaya en el dedo central de la mano, que es el dedo más alto y central de la mano. Y ellos escogieron este porque esta es la manera en que ellos los miran a ustedes. El amor que ustedes les han dado es lo que los hace a ellos quienes ellos son. Es lo central de su vida, es lo central de su corazón. Y ellos prepararon estas palabras para ustedes. Para los mejores papás, en este día especial les quiero decir gracias. Nunca expreso con palabras cuánto los amo, pero hoy quiero darles las gracias por los maravillosos regalos, sus bendiciones y sus enseñanzas para hacer que mi vida sea significativa. Por todo lo que han hecho y dejado de ser por mí, por los regaños que han hecho de mí la persona que soy. Gracias porque siempre están cuando más los necesito. Gracias por escucharme y ayudarme a superar obstáculos. Gracias por amarnos con tanto amor y no dejarnos caer. Que reciban las bendiciones que tanto merecen por cada sacrificio y amor que nos han dado. Gracias por ser los papás que son y para mí los mejores papás que puedan existir. On the middle side, I just want to start out by saying y'all deserve all this. And what's coming next for y'all. I'm happy for y'all. I just want to know that I already know that y'all good for each other. Seeing y'all makes me happy. Seeing y'all doing this makes me happy. It's a really good goal to achieve too for y'all. Getting married again. I know y'all been talking about that too. It's not only like just a little moment. It's a big special moment for y'all. And I just want to say I love y'all. I'm happy for y'all. And I'm really glad that y'all making this happen. Hope it goes far and I hope nothing but the best. I wish y'all for more happy years. Hi, my name is Isa, and this is a little wedding speech I prepared for my parents. I want to start by saying congratulations to the both of you. I know I don't always tell y'all, but I love you two very, very, very much. We're trying enough to express the love I have for y'all, which is why I bought you this brand new 2022. I'm excited for the both of you guys. I know many kids don't get to see their parents get married, so I'm truly grateful to see this. I'm also thankful to be your son. Y'all have done everything y'all can to give me and my siblings everything we need, and y'all continue to do so. Y'all also have done so much to keep this family close, which isn't hard because I love you guys and I will always want to be with you. You two have dedicated your life to us since the day we were born. I mean, it has come to the point where y'all even taking us on your own honeymoon. Y'all have always been there to put a smile on my face when I needed it the most. Y'all played with me even after a long day of work. Y'all have been a friend to me when that is what I needed. Y'all have been there to correct me when I am wrong, whether it was with words, a belt, or anything that was around y'all at the time. But I'm thankful for that because behind every whooping, I know that there was love, pain too, but mostly love. I'm happy to say that because of those things, I'm the person I am today. And with the great example you guys have given, I hope I can be as much of a parent as y'all are to my kids. You guys are a great team when it comes to parenting, but also as a couple. You guys have argued and been through some obstacles, but have always worked through them and have never given up on each other. I admire you two and plan to be the same with my couple. You guys are amazing, and I'm sorry to tell all the other kids that the perfect parents do exist, and they are mine. Mom, Dad, I love you, and congratulations. Hi, my name is Alina, and this is for my parents. I just want to start off by saying congratulations to y'all on your wedding. I have never been more prouder to be your daughter.
You guys are the most wonderful parents out there, and I'm grateful that I have parents. I admire y'all more than y'all can ever know. I love the memories we have of all of us being happy and my dad always joking around, and hoping we can make more memories. I appreciate all the things you have done for me and my siblings. I wish you guys nothing but the best. I also want to say that y'all deserve all the good things and happiness in the world. And I love and appreciate y'all so much. We love you guys. Congratulations. And we can't wait for the honeymoon. Este regalo va más allá de lo económico, va más allá de la vida. Este regalo es la palabra de Dios. Mi oración es que la palabra de Dios sea su pan diario, que sea luz en su camino, que sea guía fiel en todos los asuntos de sus vidas, que sea la autoridad final en todas las decisiones importantes de sus vidas. La palabra de Dios no tiene vencimiento, no tiene fecha de expiración, por lo tanto, conózcanla, ámenla, estudienla, honrenla, obedézcanla. Enséñenla a sus hijos, y no solamente a sus hijos, ahora tienen dos preciosos nietos. Es difícil de creer que mi hermana ya tenga dos nietos. Pero sin embargo, la importancia es compartirla no solamente con su familia, sino con gente. Sobre todo, guárdela en su corazón. Guárdela lo más profundo de su espíritu. Porque dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, con eso dicho, quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. Y realmente, si de repente empiezo como que a tartamudear o a llorar, les pido disculpas porque estoy emocionado y me siento honrado de estar aquí enfrente de ustedes. Ya que les entregamos esta Biblia, por donde quiera que esté la Biblia, hoy tengo el privilegio de compartir una palabra con Alma y con Héctor. Y me siento bendecido y honrado de poder ser parte de este día especial para ustedes. Hace 25 años, no me hubiera imaginado estar aquí enfrente de ustedes, participando hoy en una ceremonia tan especial como lo son ustedes. Quiero compartir con ustedes hoy una escritura que se encuentra en Proverbios 5, 18 y 19. Sé bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si miramos a nuestro alrededor, nuestra sociedad y el mundo del medio social no es tan alentador. Cuando miramos que el matrimonio no es muy apoyado en nuestros tiempos, parece ser que el matrimonio entre una mujer y un hombre no tiene mayor importancia o prioridad, ni mucho menos parece recibir el valor que merece. De acuerdo a la revista Forbes, por cada 10 matrimonios, 31.7 divorcios se llevan a cabo en la última década. Los divorcios subieron 57% y los matrimonios bajaron 24%. ¿Qué nos dice esto? Que estamos perdiendo el valor de lo que Dios instituyó. Pero lo que me alegra y da esperanza en este día, hoy sábado, es mirar a mi hermana Alma, por si no sabían, Alma Rosa, a mi hermana Alma y a Héctor contradecir lo que ha hecho la sociedad. Amén. Yo pienso que eso merece un aplauso al Señor y a esta pareja.
matrimonios y hoy venimos a celebrar un matrimonio prometiéndose amor eterno el uno al otro. Y al mismo tiempo estamos celebrando 25 años de la fidelidad de Dios sobre ellos y su preciosa familia. Amén. ¿Cómo recuerdo? A veces me meto en problemas aquí. Pero ¿cómo recuerdo ese día cuando conocí a mi cuñado? Por si alguien no lo sabía, Alma y su servidor somos hermanos. No sé si sabían. Mi hermana mayor. Pero recuerdo ese día cuando conocí a mi cuñado, que entonces no era mi cuñado. Estamos en la casa del Señor, así que no puedo mentir, ¿verdad? Pero Héctor no me caía nada bien. Como dice Kiko del Chavo del Ocho, no me causaba simpatía. Me preguntaba, ¿qué mira mi hermana en él? ¿Qué mira en Héctor? Recuerdo que como su servidor, cuando tenía más o menos unos 17 años, cuando Héctor llegó a la vida de mi hermana, yo tenía una responsabilidad, y esa responsabilidad era de cuidar a mi hermana, acomodar lugar, y pues me la tomé en serio, porque en primer lugar, yo no quería que mi hermanita tuviese novio, y mucho menos uno como Héctor. Y para el colmo, él no era creyente en ese tiempo. Así que pues me tomé aún más en serio mi trabajo que se me encomendó de parte de mis papás. Así que cuñado, si eso se lo debes a tus sueños. ¿Cómo recuerdo ese día? Cuando ese sábado no aparecía mi hermana por ningún lado. El único trabajo que tenía su servidor, fracasé. Cuando supo que voló con Héctor, en ese momento quería poder saber karate, box, una mezcla de los dos, e ir en busca de Héctor, que se llevó a mi hermana. La verdad que no sé cuánto tiempo duró para que se me pasase ese enojo contra Héctor. No podía soportar ni aceptar el hecho de que mi hermana se fue con un mundanón, un no creyente. Pero ahora, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les estoy contando esta historia a mi hermana Alma y a mi cuñado Héctor, que con mucho orgullo lo digo hoy? Qué bueno que me preguntaron. Al estar de pie aquí delante de Alma y mi cuñado, y ahora sí es mi cuñado, no puedo decir que es mi favorito porque después me meto en problemas. Le doy gracias al Señor, no por poner a Héctor en el camino de mi hermana. La palabra en Eclesiastés nos invita a alegrarnos con la mujer de nuestra juventud. Y hoy Alma y Héctor han pasado 25 años. Y ahora están jóvenes. Y su servidor es testigo de primer mano de ver la alegría en sus vidas. Recuerdo cuando ya se juntaron y obtuvieron su primer apartamento detrás de la iglesia segunda. Y pues de allí ya no me sacaban después. Sé que a través de estos 25 años no han sido fáciles, ni todos perfectos. Pero sin embargo sí he mirado la genuina alegría que hay en ustedes dos. Tuve la oportunidad de reunirme con el cuñado esta pasada semana. Creo que si mal no recuerdo, a los 25 años de estar mi hermana y Héctor casados, nunca habíamos tenido la oportunidad. Y casi pasamos ese día 2 horas o más platicando, conversando, comiéndonos unos tacos riquísimos y una torta de lengua. Mi hermano, ¿para qué le cuento? Pero más allá de la conversación, miré la alegría con la que Héctor habla de mi hermana.
Miré en sus ojos el amor, la pasión, la entrega en sus ojos hacia mi hermano. Qué bendición poder llegar a 25 años y poder aún ver el amor puro y perfecto de nuestro Dios en una pareja como la de Alma y Hector. Sin lugar a duda que el Señor ha traído gran alegría a sus vidas a través de estos años. Esa alegría y amor desde su juventud, y ahora los miramos ahora en el fruto de sus hijos y de sus nietos. Hoy aquí delante de Dios y estos testigos les reitero y exhorto y animo que esa alegría, Alma y Hector, ese amor, esa pasión y esa entrega no se termine. Al contrario, les exhorto a que se agarren más que nunca, más fuerte de la mano de Dios. Porque el enemigo querrá destruirles y apagar esa alegría y entrega, pero no dejen de seguir encendiendo esa llama de fuego, de amor, de pasión y entrega que sienten el uno por el otro. Sigan alegrándose con el amor de su juventud. Sigan poniendo las necesidades y deseos del uno del otro como prioridad. Sigan basando su relación, matrimonio, hogar y familia en el fundamento que no les fallará, y eso se llama Dios. Sigan dándole lugar a Dios y que Él sea el centro de su hogar, de su relación y de su familia. Hagan esto y su manantial será bendito todos los días de sus vidas. Una vez más, dice la palabra, y con esto termino. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ahora, mírense el uno al otro. Ahora vamos a para compartir los votos matrimoniales. Usando el matrimonio como una imagen, en su palabra santa Dios declara su profundo amor sobre su pueblo Israel. Dice: te convertiré en mi esposa para siempre y te daré como regalos la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. De acuerdo a Oseas 2:19. ¿Qué regalos tan importantes nos da Dios para que tengamos éxito en el matrimonio? Y en cualquier etapa de la relación matrimonial, como son la rectitud, la justicia, el amor y la misericordia. Estos son tesoros bellos de parte de un Dios que desea que su relación Alma y Hector y su matrimonio siga floreciendo. Más nietos, amén. Que florezca hasta que la muerte los separe. Ahora les voy a invitar, vamos a renovar sus votos de amor en este día. Amén. Héctor, hoy renueva tus votos a tu esposa, repite después de mí. Alma, en amor y fidelidad, renuevo mis votos a ti. Mi corazón seguirá unido al tuyo, en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud. Te amaré y te cuidaré hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ordenanza de Dios. Y en prueba de esto, me comprometo nuevamente a serte fiel por el resto de mi vida. Alma, hoy renuevas tus votos a tu esposo. Ahora repite después de mí. Héctor, en amor y fidelidad, renuevo mis votos a ti. Mi corazón seguirá unido al tuyo, para bien, para mal, en riquezas y en pobreza,
en enfermedad y en salud. Te amaré y te cuidaré hasta que la muerte nos separe. De acuerdo con la santa ordenanza de Dios. Y en prueba de esto, me comprometo nuevamente a serte fiel por el resto de mi vida. Den un aplauso, amén. Amén. Ahora la pareja tiene unas palabras especiales que desean compartir el uno con el otro. Así que, Alma, tú si puedes bendecirnos con las palabras que tienes para Héctor en esta tarde. Donde tomamos nuevamente votos frente a Dios, quiero decirte por qué te dije que sí, después de tantos años. Gordo, eres el mejor. Eres el mejor amigo que una mujer pudiera tener. He sentido tu apoyo en tantas cosas que hemos pasado juntos. Me hace sentir importante para ti. He sentido tu amor en medio de las dificultades. Me has escuchado en medio de mis lágrimas. Me has hecho reír cuando nadie más puede. Eres mi mejor amigo y no te cambiaría por nada ni nadie. Te digo que sí una vez más, porque después de tantos años juntos, sigues siendo un hombre romántico y detallista. Me hace sentir la persona más especial, con cada detalle me enamoras más. También eres un hombre responsable, a tu lado nunca nos ha faltado nada, ni a mí ni a mis hijos. Has trabajado mucho para lograr sueños y obtener lo que hoy tenemos. Te agradezco tanto por tu cuidado financiero de nuestra familia. Has sido un ejemplo a seguir para nuestros hijos y dejas un hermoso legado que te agradezco de todo corazón. Gordo, hoy te dije sí nuevamente porque cómo decirte que no al hombre que me ha hecho sentir como su prioridad, al hombre que me ha entregado su juventud, al hombre que ha sido un papá tierno y dedicado y paciente y que siempre ha estado emocionalmente disponible para sus hijos y para mí. Soy tu prioridad, nunca lo he dudado y tú lo eres para mí también. Y por fin te digo que sí, nuevamente, porque necesito que sepas lo mucho que te amo y lo feliz que he sido a tu lado todos estos años. Así que vamos por otros 25 y muchos más, para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en enfermedad o en salud, y sí, mil veces sí, te amo. Amén. Ahora Héctor compartirá las palabras también. Creo que me los copió. Primeramente le doy gracias a Dios por llegar a este día con bien y salud. Gracias a mis padres porque sin ellos no existiría este fulgor. También le doy gracias a mis suegros. Le doy gracias a mis suegros porque por ellos existe. Y por lo que veo te hicieron con mucho, mucho amor. Porque estás muy hermosa y con este maravilloso cuerpo que tienes, en pocas palabras, estás bien buena. Como dicen los güeros, you are fast. Gracias a Dios por ponerte en mi camino, una mujer tan maravillosa y que en las buenas y en las malas sigues aquí conmigo. Gracias porque estos 25 años has sido la mejor esposa y madre de nuestros 5 hijos. Sin ningún defecto. Bueno, el único defecto que te encuentro lo estás mirando frente a ti.
pero así con defectos, te prometo seguir amando, respetando, cuidándote, prometo seguir siendo tu mejor amigo y compañero por el resto de nuestras vidas. Y también te prometo seguir lavando los trastes y trapeando. Sé que no soy perfecto, seguiré cometiendo errores, pero hoy me comprometo a seguir siéndote feliz y darte todo lo que necesitas, incluyendo mi cheque. Steve, necesito un aumento para tenerla más feliz. Hoy estoy convencido que juntos hacemos el mejor equipo y primero Dios, vamos por 25 años más. Hoy están invitados a los 50. Hoy frente a Dios y familia y amigos te prometo seguir amando y respetando y cuidarte en la salud y enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Te amo mucho. Un aplauso. Qué hermosas palabras. Ahora Héctor tiene un canto especial para algo. Sus votos ahora serán declarados una vez más por medio de los anillos matrimoniales. Los anillos son la señal exterior de la gracia interior que ha unido hoy a Héctor y a Alma en santo matrimonio. Sellen ahora sus votos al dar y recibir estos anillos matrimoniales. Héctor, toma el anillo, se lo pone a tu esposa y repite después de mí. Alma, te doy este anillo como prenda de mi amor. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, me comprometo a ti, te prometo mi amor y mi fidelidad constante. Anillo, pónselo en la mano de Héctor y repite después de mí. Héctor, te doy este anillo como prenda de mi amor. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, me comprometo a ti. Te prometo mi amor y mi fidelidad constante. Amén. Ahora vamos a pasar al lazo, si pueden pasar con el lazo, por favor. De igual manera, voy a invitar que los hijos sigan después. Si pueden, por favor, poner el lazo a Alma y a Héctor.
Este lazo representa la cobertura y protección de nuestro Dios Todopoderoso sobre Alma y Hector. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras permanezcan dentro del lazo de Dios, su hogar y su matrimonio estará seguro todos los días de sus vidas. Ahora voy a invitar a los hijos si circulan a sus papás. Y en esta tarde vamos a hacer una oración de bendición por ellos. Y le voy a pedir a la familia, a los amigos que acompañan a Alma y a Héctor en esta tarde, si simplemente extienden su mano hacia enfrente en dirección de Alma y Héctor. Así que si usted aprecia a Alma y Héctor, si usted quiere la bendición de Dios sobre ellos, extienda su mano sobre ellos en este momento. Y vamos a hacer una oración de bendición sobre ellos y que nuestro Padre Omnipotente ponga una cobertura sobre ellos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Alma, por la vida de Héctor. Gracias, Señor, porque fuiste tú que hace 25 años, tú, Señor, los pusiste en el camino del uno del otro. Fuiste tú, Señor, con intención perfecta, Señor, de contraer, Señor, este hogar que han formado después de 25 años, Señor, y tú has sido fiel. Y ahora, Padre, ellos vienen, Señor, a renovar sus votos delante de sus amigos, delante de la familia, pero sobre todo delante de tu Dios fiel y poderoso. Padre, pedimos, Señor, que hoy pongas una cobertura sobre la familia Barajas, sobre el matrimonio de Héctor y Alma. Que hoy solamente sea el comienzo, Señor, de muchas más bendiciones que tú tienes preparado para ellos. Yo los bendigo, Señor. Yo los cubro con tu sangre, Padre. Que tu Espíritu Santo los cubra, los rodea. Ponga tus ángeles, Señor, alrededor de ellos, de sus hijos, de sus nietos, de su yerno, de su nuera, Señor. Padre, están en tus manos, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa y los dejamos en tus manos porque no hay mejores manos que las tuyas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso, mis hermanos. Gloria a Dios. Qué hermosa familia. Amén, mis hermanos, amigos. Qué preciosa familia. Héctor ya está listo para esta próxima parte. Es mi privilegio, una vez más, introducirles a Héctor y Alma Barajas. Héctor, puedes besar a tu esposa. Amén. ¡Bravo! Muchísimas gracias a la congregación. ¡Denle un aplauso, claro que sí! ¡Tiempo de celebración! Llénenlos de aplauso, de bendición al salir en esta tarde. Así que pueden salir Alma y Héctor Barajas. Amén. Que Dios les bendiga. Esto concluye la ceremonia de esta tarde. Amén. Thank you.